dar a conocer a través de nuestro portavoz nacional Guillermo Vázquez, pues, la reunión que tuvimos con trabajadores de distintas empresas en nuestra comarca que están a pasarlo realmente mal en ese nuevo ataque, pues a que son nuestros sectores productivos. Tuvimos en esta reunión pues representantes do BNG da Coruña, a nivel nacional y también do Concello de Arteixo, pues con los trabajadores, con representantes de los trabajadores de Mesa Trefilería, con los trabajadores y sus representantes de la industria Camaño de Culleredo, estivemos con las trabajadoras de Mafeco y por último también estivemos con los trabajadores de Alcoa. Cada uno de ellos puso de manifiesto la situación en la que están, que se reconduce básicamente pues, a transnacionalización de relaciones laborales, reformas laborales, precariedad laboral, destrucción de nuestros sectores productivos, ¿no? Y básicamente pues, eso fue el contenido de nuestra reunión. Obviamente ahí salieron propuestas para elevar a distintos concellos de nuestra comarca, Concello de Culleredo, Concello de Arteixo y Concello de A Coruña, Deputación Provincial, Parlamento Galego y también Parlamento Español. De eso voy a con Guillermo Vázquez para que dé sus contas esto más detalladamente. Bueno, pues reitero el agradecimiento que expresó José Manuel. En cualquier caso, nosotros estivemos como Bloque Nacionalista Galego, ya lo sabedes, con un grupo de trabajadores y trabajadoras que en este momento pues tienen más que en riesgo sus puestos de trabajo, ¿no? Es la expresión de una crisis industrial profunda, la desaparición de empleo industrial en nuestro país cada día a un ritmo más acelerado, y desde luego nos expresamos, ¿no?, o nos apoyo político naturalmente, pero también demandamos de la Xunta de Galicia que cando menos en fin, se preocupe algo por esta situación. No es que ya no nos faga en términos generales, que no nos fai, ¿no?, pero varios de estos trabajadores y trabajadoras y sus representantes, bueno, pues tenían expresado que ni siquiera son recibidos por el gobierno galego, moito menos ainda que les preste más mínimo apoyo, ¿no? Estamos viviendo situaciones absolutamente intolerables. No es tolerable que en una sociedad democrática estén aconteciendo cuestiones como las que acaban de relatar los trabajadores de Camaño, ¿no?, donde efectivamente están sin cobrar, o empresario se salta a torera todo tipo de, en fin, de norma, y ahí no atope o amparo, los trabajadores no atopen amparo de administración. Es absolutamente intolerable. Por lo tanto, esta es a Galicia real, ¿no?, a Galicia que efectivamente está padeciendo cada día más problemas, ya digo, a Galicia donde desaparece a su industria, que ven diferente de esa Galicia oficial que nos relata o señor Núñez Feijóo, ¿no?